entonces la vamos a poner media cucharadita. Miren, aquí está. Estas cabezas de los camarones y del pescado solo es para la sustancia para nuestra paella. Aquí le puse ajo, cebolla, tomate y chile verde, y sal y pimienta. Entonces voy a dejar que eso hierva, porque ese es el agua que voy a necesitar para mi paella. Y también le puse sal. Entonces voy a dejar que hierva. Mientras tanto, picar el chile morrón, que este es para la paella, los ajos y la cebolla y el chile verde. Voy a los tomates, solo les voy a hacer una cortadita así, y los voy a poner a cocer porque estos tomates los voy a necesitar para mi paella. Uy, qué fuerte. Los voy a poner a la olla de agua hirviendo. Y estos tomates es para que sea más fácil de pelarlos. Y esto es lo que voy a necesitar para echarlo a mi paella. Miren, el caldo ya está hirviendo. Después solo lo voy a colar. Este es el agua que nos va a servir para cocer nuestro arroz. Y aquí tengo los tomates. Miren, solo los puse para que poderles quitar la piel. Solo los puse dos minutos en agua caliente. Ya tengo listo lo que voy a preparar, y ahora vamos a poner nuestro arroz. Tequila le dicen en otros lados, aquí le decimos margarina. Voy a poner el aceite. Voy a poner una media tacita de aceite que voy a usar de este, que es para paella. Pero si no lo quieren usar, pueden usar el arroz que ustedes quieran. Ahí pueden usar el arroz. Pueden usar el arroz precocido ya. Solo que si usan este, que les enseñé, si usan de este, no le pongan sal al caldo porque ya viene sazonado. Bueno, entonces miren, vamos a sofreír las jaibas. Poner el ajo, la cebolla, pimentón verde y el rojo, y el tomate triturado. Y aquí yo estoy haciendo una paella a mi gusto, ¿verdad? Si a ustedes no les gusta así, pues háganla diferente. Lo importante es el sabor, como que voy a poner el arroz. Miren. Y lo mezclamos. Ay, porque siempre se me mata. Suavemente. Y lo vamos a estar friendo aquí por unos 5 minutos.
Le voy a poner un poquito de paprika, una cucharadita de paprika. Voy a poner el pescado. Esta es una paella de marisco. Okay. Ahí. Voy a poner el calamar, así. Calamar al gusto, va. Si les gusta mucho, pues pónganlo. Y después de que pongamos esto, ya no lo vamos a estar moviendo porque nos va a revolver todo. Y pongo acá estos camarones con cabecita, así, que se encuentren. Para adornarlos. Esta paella sí me gusta hacerla a mí. Miren. Acá. Así. Y vamos a poner los mejillones. Estos que son las conchitas. Aquí. Alrededor. Y le voy a poner el caldo colado del pescado que cocimos. Miren aquí. Vamos a poner medio litro del caldo. No lo vamos a tocar y ahí lo vamos a dejar que se cueza. Ay, vieran qué rico huele aquí. Esta paella va a quedar para chuparse los dedos. Bueno, entonces miren, después de 30 minutos, ahí está. Y está lista ya mi paella. Si no tienen una tapadera, pues le pueden poner un azafate o una manta. Y la paella ya está lista. Bueno, entonces miren, voy a probarla. Miren qué rico. Ahí está. Miren, ahí está el pescado. Bien cocidito. Vamos a ver, el calamar. Está muy caliente. Miren, este es el filete, el pescado. Está deliciosa. Muy caliente, pero deliciosa. Ok, entonces hagan su paella. Miren, yo la hice así como a mí me gusta. Esta es una paella de mariscos. Entonces espero les haya gustado la receta y por favor suscríbanse a mi canal, denme like, y a los que están aquí, los que me siguen, muchas gracias. Síganlo haciendo, los quiero mucho. Gracias, voy a disfrutar de esta gran paella.
Nos vemos en el próximo video.